Detenido un terrorista del autoproclamado Grupo Estado Islámico en Algeciras, localidad española de la provincia de Cádiz. El individuo, que ha ingresado en prisión provisional sin fianza, almacenaba en su domicilio abundante documentación, manuales y vídeos con información suficiente como para preparar atentados con explosivos, vehículos y armas blancas. Según fuentes policiales, el detenido ha llegado a formar parte de más de una veintena de grupos de mensajería instantánea, algunos muy restringidos, de los utilizados habitualmente por los miembros del Daesh. Además, los agentes han encontrado pruebas de su juramento y obediencia a esta organización terrorista. La operación ha contado con la colaboración de la Europol.